Yo hace más o menos que juego de chiquitita, que estoy jugando al fútbol. Después empecé acá en ANFAB, estuve jugando, ahí empezamos, armamos un equipo de chicas y grandes. Después queríamos entrar a una liga y bueno, y empezamos a buscar un club de acá de Magdalenas que nos hicieran el apoyo para poder entrar a la liga, porque era muy caro para nosotros aguantar eso, el precio que nos pedían. Y bueno, primero nos recibió el Sport Club, entramos con el Sport y tuvimos un año y medio y después nos pasamos a Villa. Actualmente estamos en Villa. Yo soy Susana Ojeda y soy defensa del equipo. Somos en este momento dos integrantes que estamos acá, pero somos un total de 20, entre 18 y 20 jugadoras que tiene el equipo. Actualmente estamos jugando en el equipo de Villa. Es el único equipo que tiene Magdalena. Generalmente jugamos con Babio o algún equipo que se preste a jugar amistoso, nos enfrentamos y ahora arrancamos con la Liga Chascomunense el día 6 de septiembre ya. Pero la idea es este año poder llegar a uno de los primeros puestos de la liga, ¿no es cierto? Porque recién ahora estamos formando un grupo que, o sea, hay chicas que vienen y se van, otras que quedan, otras que no van más, y todos los años, hace más o menos 3 años que estamos con este equipo, y bueno, algunas se van, y las que vienen tenemos que enseñarle o decir el puesto que tienen que jugar. Entonces conocernos nos cuesta un montón entre nosotros. Pero ahora tenemos un equipo bastante constituido a comparación de lo que teníamos al comienzo, porque la mayoría jugamos, por ejemplo, el año pasado, entonces ya nos conocemos, sino el continuo cambio de jugadoras hace que no lleguemos a estar en los primeros puestos ni nada de eso porque no nos conocemos. Sí, la verdad que sí, la subcomisión que formó Villa ahora, tenemos un apoyo muy grande de ellos, están pendientes de lo que hacemos, si precisamos algo. Sí, la verdad que sí, la verdad que estamos muy agradecidas todos porque ahora como que nos dan más importancia, nos incluyen más porque antes eran solamente los varones, ¿viste? Las mujeres quedaban ahí. Y bueno, y ahora le pedimos un poco de colaboración y bueno, están ayudándonos, de a poco vamos. Ahora queremos hacernos el equipo de fútbol propio porque estamos jugando con los equipos que han usado los varones. Y entonces queremos hacernos el equipo propio y por ahí incitamos a la gente que quiera colaborar con nosotros, ya sean como sponsor o como una colaboración ahora, lo que sea que quieran colaborar con nosotros, para nosotros nos viene bárbaro.